Muy buenas tardes, queridos televidentes. Les cuento que nuestra nota de Conexión Salud para esta semana es muy importante, ya que estaremos hablando acerca de la importancia de estar en una EPS. Y para eso nos encontramos con el contratista de aseguramiento. Él es Uber Osvaldo Vélez. ¿Cómo está? Y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Salud Municipal, invita a la comunidad a que realicen el proceso de afiliación, a que se acerquen para afiliarse a una EPS. En Sevilla nos encontramos que hay muchas personas que no se han afiliado a una EPS y no se encuentran aseguradas, y en estos momentos uno de los objetivos es que todas las personas se encuentren aseguradas. Bueno, ahora cuéntenos, ¿cómo hacer para afiliarse? Para afiliarse al régimen subsidiado, las personas deben encontrarse en un list, por ejemplo, tener el SISBEN, ¿sí? El SISBEN tiene unos puntajes. Las personas de la zona urbana deben tener un SISBEN que tenga un puntaje hasta el 51.57. Las personas de la zona rural deben tener un puntaje hasta 37.80. Las personas que pronto tengan que se encuentren encuestadas en el SISBEN y tengan estos puntajes y no se encuentren afiliados a una EPS, se pueden acercar a cualquiera de las tres EPS del municipio o a la Secretaría de Salud Municipal para nosotros orientarlos, brindarles información para que puedan acceder al aseguramiento. También se pueden afiliar las personas que son víctimas, ¿sí? Por ejemplo, personas que se encuentran por desplazamiento, que ya están incluidas, que declararon y se encuentran incluidas con un código y no están afiliados a una EPS. Esas personas pueden ingresar al régimen subsidiado. También pueden ingresar las personas que están, por ejemplo, en los asilos. Son las personas que entran en unos listados censales, no necesitan tener el SISBEN, sino que esas personas, mediante esos listados censales, se pueden incluir. Se incluyen los niños de bienestar familiar, se incluyen las personas rurales migratorias, siempre y cuando se identifiquen las personas desmovilizadas. Ellos se pueden incluir sin necesidad de tener el SISBEN. Bueno, sabemos que en Colombia hay tres tipos de régimen de salud. Cuéntenos acerca de eso. El Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia cuenta con tres regímenes. Tenemos el régimen subsidiado, el régimen contributivo y el régimen especial, que es el régimen de excepción. En estos momentos, el régimen subsidiado es el que subsidia al Estado. El Estado gira unos recursos a unas EPS subsidiadas para que éstas le garanticen la atención y la prestación de los servicios a la comunidad. ¿Qué personas pueden acceder al régimen subsidiado? Las personas que le nombré anteriormente, ¿sí? Son personas que no tienen una capacidad de pago y que están dentro de unos niveles, de unos estratos 1 y 2 que pueden acceder. Las personas del régimen contributivo son las personas que se encuentran laborando, personas que tienen un contrato de trabajo, ¿sí? Su empleador las vincula a una EPS contributiva. Es decir, contributivo es porque nosotros estamos contribuyendo, estamos realizando unos aportes, ¿sí? Entonces quedamos afiliados. Por ley, pues todos los empleados y desde que tengan un contrato de trabajo formal, es muy importante que estén afiliados a una EPS. También, ¿por qué es importante? Porque el empleado llega a tener un accidente laboral, un accidente de trabajo y no tiene una EPS, entonces ya empiezan a incurrir en otros gastos. Entonces, la invitación es para que las personas que de pronto tengan capacidad de pago y no puedan acceder o que no deban acceder a un régimen subsidiado, se afilien al régimen contributivo. El régimen especial son, por ejemplo, las personas que se encuentran en la policía. Los del magisterio, los profesores, los de sanidad militar, las fuerzas militares, esos son regímenes especiales. Las personas, por ejemplo, que están activas en la policía o pensionados, ellos se encuentran vinculados y vinculan a sus beneficiarios. Ellos gozan de unas atenciones médicas que les garantiza ese régimen. Las personas que están en el régimen especial o en el régimen contributivo, que están activas, no se pueden afiliar al régimen subsidiado. Bueno, para seguir hablando de ese tema tan importante de los ciudadanos que nos ven en pantalla, cuéntenos cuáles son los beneficios que ofrece el régimen subsidiado. El régimen subsidiado en salud ofrece muchos beneficios. A él, un beneficio muy importante es que a él acceden son las personas que no tienen la forma de pagar un régimen contributivo. Cobija o acoge a las personas más necesitadas, personas que están dentro de los estratos 1, 2 y personas que están dentro de los listados censales.
las personas del régimen subsidiado que estén dentro de un nivel 1 o el nivel 0, ¿sí? No pagan, no realizan sus respectivos copagos. Las personas que en el régimen subsidiado tengan un nivel 2 deben realizar su respectivo copago, que es del 10% por la atención prestada por los servicios médicos que les prestaron. Las personas de nivel 0 son las personas que nombramos anteriormente que se encontraban dentro de unos listados censales, ¿sí? Como son, por ejemplo, las personas víctimas de la violencia que se encuentran por desplazamiento, son personas de nivel 0 y las de nivel 1, las cuales no realizan copagos, o sea, no pagan por la prestación de sus servicios. Esos son los grandes beneficios que les ofrece el régimen subsidiado a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, La Televisión de la Gente. Esperamos verlo en una nueva nota. Muchas gracias a ustedes por la invitación.